Volvemos a hablar de Oriente Medio, ya retomaremos el deporte, pero es tiempo de mencionar lo que expresaron desde Irán en torno a los conflictos bélicos allí y también a lo que fue el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales, porque las autoridades de Teherán dijeron que no les preocupa el cambio de gobierno en el país norteamericano, ya que no ven diferencias entre el republicano y el actual presidente demócrata Joe Biden. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmail Baqaei, ha afirmado que cada nueva elección da oportunidades para revisitar y revisar posturas equivocadas e injustas. Lo que nos importan son las acciones de Estados Unidos. Esto fue lo que sostuvo. Nuestro pueblo tiene experiencias muy amargas derivadas de las últimas administraciones estadounidenses. Esto fue lo que manifestó antes de ahondar en que depende del pueblo estadounidense elegir a su presidente y ya han adoptado esta decisión, fue lo que dijo. Bueno, las palabras de Baqaei llegan un día después de que la portavoz del Ejecutivo iraní, Fatemeh Mohajerani, relativizara la relevancia de la victoria de Trump y dijera que Teherán no está preocupado por la situación en un futuro próximo debido a que no ve diferencias entre el magnate y el actual presidente estadounidense. No importa quién se convierta en presidente en Estados Unidos, ya que nuestros planes ya han sido adoptados, sostuvo. Y agregó, teniendo en cuenta el historial de sanciones durante las últimas 4 décadas, Irán les ha hecho frente y no está preocupado por una reelección de Trump, ya que no supone una diferencia con la otra persona. Claro, esto en alusión a Joe Biden.